contra el narcotráfico, también lo quiere hacer por medio del deporte. Rubén, la segunda, la primera también me imagino como ha sido un marcado éxito, la primera maratón que se hizo. Sí, la verdad que la primera maratón que hicimos, todos los profesores que trabajamos aquí en Rosario, en el destacamento móvil 2 y en el comando de región 2, el año pasado se cumplieron 80 años de la creación de Gendarmería, creada ya por un 28 de julio de 1938 por ley del Congreso Nacional. Por lo tanto, a nivel nacional, se dispuso que en todos los lugares del país se llevaran a cabo eventos deportivos. Nosotros decidimos hacer una maratón, fue nuestra primera experiencia. En mi caso también, vos me conocés como sí, competidor. Así es. De tantas notas de hace tantos años. Esta vez me tocó como organizador, junto con todos los profes, comandados por el segundo comandante Martín Caceroto. Así que fue un desafío muy grande, pero a la vez un honor poder hacerlo. Y ese primer paso que dimos fue un éxito porque aspirábamos a llegar a tener 500 corredores y superamos los 600. Por lo tanto, este año estamos doblando la apuesta y estamos seguros a cómo vamos y con los inscriptos que tenemos hasta el momento, que vamos a superar los mil corredores. Los mil participantes, impresionante, ¿eh? Rubén, acá me pregunta Noemí, dice, ¿pueden repetir los lugares para inscribirse y si tiene algún costo la maratón que quiero participar con mi hijo? Bueno. Bien, perfecto. Vamos a reiterar, sí, y para que no se me escape nada, ingresando a la página asistiré.com.ar, en el destacamento móvil 2 de Rosario, que es Avenida San Martín 2851, en el comando de región 2, Boulevard Oroño 1340, o en la Asociación Rosarina de Atletismo, o sea ARDA, Avenida Bío Lagos 2534. El costo de la maratón hasta el 31 de julio es de 500 pesos para los 3K y de 550 pesos para los 10K. A partir del 1 de agosto y hasta hasta el día sábado 17, el costo es de 600 pesos para los 3K y 650 para los 10K. Hay que tener en cuenta que este costo incluye esta hermosa remera, la hidratación, los cereales, las frutas, las medallas y los juguetes para los chicos. O sea que es absolutamente accesible para todos. Bien. Acá Roberto nos pregunta, ¿el recorrido dónde va a ser? Bien, se va a salir en los alrededores del Barquito de Papel, de Cándido Carballo y Rawson, hasta el Monumento a la Bandera. Esa ida y vuelta es la carrera de 10 kilómetros. La de 3K es un poco más recreativa. Claro. Y la de 10K ya es un poquito más competitiva. Bueno, Rubén, a esperar los 1000 atletas seguramente para superar la primera edición, esta segunda, 81 años de Gendarmería Nacional, una entidad, si las hay, realmente muy importante para la República Argentina y poder seguir comulgando a la tarea deportiva con la familia, que claramente es el mensaje, ¿no?, de esta maratón. Ese es el mensaje con la familia y también el mensaje de la inclusión. Claro. Porque lo importante, eso es muy, muy importante, porque van a correr y van a participar personas con capacidades diferentes, como por ejemplo aquellas personas que corren en esas bicicletas adaptadas, esas bicicletas con tres ruedas, personas que han perdido la visión. En el destacamento también se trabaja mucho con chicos que realizan equinoterapia, o sea que es absolutamente inclusiva y para toda la familia. Eso es, además del objetivo de llegar a superar los 1000 competidores, el objetivo es acercar a la familia, el objetivo es la inclusión. Bien, ¿qué estamos viendo? ¿El Facebook? ¿Esto es de la entidad? De la maratón, ¿no? Ahí está, exactamente. Hoy las redes sociales dominan el mundo y ahí está entonces el banner con lo que acaba de decir aquí Rubén, en exclusiva por la pantalla de Canal 2. Gracias por estar aquí. Bueno, seguramente seguiremos difundiendo nosotros aquí el evento para, bueno, llegar a estos 1000 atletas que puedan estar compartiendo el Día del Niño, esta gran, gran velada de Gendarmería Nacional. Bueno, muchísimas gracias a vos, porque para nosotros la difusión es muy importante y te traigo desde la institución
el agradecimiento hacia vos por habernos dado este espacio. Por favor, muchas gracias, igualmente. Gracias. Muy bien, nos vamos a la pausa. Ahí está con lo que va a ser, qué linda remera, de la maratón de estos 81 años de Gendarmería Nacional. Segunda maratón en Rosario 2019 de Gendarmería Nacional, en exclusiva aquí por la pantalla de Canal 2.